Hola, buenas tardes. Pues vamos a mostrar un ejemplo de elementos básicos del Excel. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es buscar el Excel en nuestro equipo, en nuestra computadora. Bueno, aquí abajo pueden poner la palabra Excel y enseguida pues el Office ya lo trae. Sí, y bueno, pues abrimos, cuando se abre la pantalla podemos seleccionar que vamos a trabajar con un libro en blanco. ¿Okay? Y bueno. Pues los elementos básicos, primero que nada, ¿cuál es mi recomendación? La recomendación es que cuando vayan a empezar a trabajar algún documento de Excel, pues lo trabajen de la siguiente manera. Primero que nada, guardar el archivo, ¿sí? Con la nomenclatura que nos piden. Le damos guardar como, buscamos la carpeta. ¿Sí? Y voy a seleccionar, por ejemplo, mis documentos. Y es importante ponerle la nomenclatura. ¿Sí? Por ejemplo, Canché Briseño, guión bajo, Luis. Recuerden que hay una nomenclatura para cada actividad. Este nada más es un ejemplo. Apellidos, nombre. Esto es módulo 13, semana 1, actividad integradora 1. Por ejemplo, ¿no? Y traten de ver que en tipo, diga libro de Excel, le damos guardar. Y lo anterior va a ser para que todos los cambios que yo haga en el documento, pues se vayan guardando, porque a veces cerramos sin querer el editor, la hoja de cálculo, eso también se llama hoja de cálculo, y o se va la electricidad, se apaga nuestro equipo, entonces si ya lo tenemos guardado, y si ustedes observan, arriba hay un botoncito. Esto también es un tip muy importante, que cada vez que avancen ustedes en elaborar alguna tabla o algo, le den aquí un clic en guardar. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, ¿qué elementos podemos manejar en el Excel? Bueno, de entrada, acá abajo dice hoja 1. ¿Sí? Esta hoja 1 le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, si nosotros vamos a incluir una portada, pues le ponemos acá portada. Le damos Enter y ya vean cómo cambia, ¿no? Aquí yo puedo insertar, aquí con la tecla insertar, nos vamos a texto, podemos insertar cuadros de texto como si fuera un Word, vean ustedes, y puedo yo escribir lo que yo quiera. Actividad integradora 1, semana 1, solamente es un ejemplo de cómo usar las hojas de cálculo. Y como en el Word, podemos centrar. Cambiar, ponerle más texto, ¿okay? Entonces, esto es uno de los elementos que podemos usar en el Word. De acuerdo, aquí con las. Esta es una de las ventajas que tiene el Excel, que puede usarlo también como un documento de Word. De acuerdo, bueno, vamos a suponer que ya hice mi portada y yo quiero decir, bueno, voy a hacer mis tablas. Le doy clic y vean ustedes cómo me aparece hoja 2 y aquí puedo poner, no sé, tabla de crecimiento o el nombre que ustedes le quieran poner. Y ahí está, vean, ya se cambió. Entonces, ¿cómo insertamos tablas? En realidad ya la hoja de cálculo ya trae el número de celdas. Lo único que hacemos es remarcarlas. Entonces, por ejemplo, si yo voy a usar tres columnas, vamos a suponer que yo aquí voy a poner número, aquí voy a poner población. ¿Sí? Perdón, vamos a poner año y población. Vamos a suponer que quiero hacer una tabla con tres columnas. Entonces, dependiendo de cuántas filas yo vaya a utilizar, pues puedo remarcar. Por ejemplo, si voy a usar todas estas, ¿sí? No sé, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Hasta 1, 2, 3. Vean cómo el Excel, esa es una función muy importante que trae, que por ejemplo tecleé 1, 2, 3 y generalmente arrastro esto y se van a generar los demás consecutivos. Ahí está, vean, vamos a suponer que quiero 10. Aquí solamente estoy enumerando, ¿ok? Número 1 para etiquetar lo que voy a. Año 1995, 1996, 1997. Si va consecutivo, nada más lo arrastro y ya me genera de manera automática, ¿no? Y bueno, en población, no sé, 20.300, 34.000, 34.677, 56.789. Vamos a suponer que yo tengo todos estos números, ¿okay? Entonces,
Aquí solo son ejemplos, ¿ok? No son datos. Lo único que les estoy mostrando es cómo manipular ciertos datos, ¿no? Entonces, ¿cómo le pongo las marcas o las casillas? Vean acá, tengo los bordes, le pongo todos los bordes y miren, ya me apareció. Podemos aquí darle una mejor anchura a nuestros datos, ¿sí? Tenemos que los datos los quiero más espaciados. Incluso puedo acomodar el texto, vean lo que yo tecleé. Aquí si le pongo centrar, queda centradito. Los números, el texto igual, ¿sí? Son algunos elementos que podemos usar, ¿no? Podemos darle, por ejemplo, un sombreado. Yo a veces les digo, bueno, póngale un sombreado a los títulos de las tablas, por ejemplo, ¿no? Entonces está como queda mejor diseñada nuestra tabla con estos elementos, ¿de acuerdo? Y bueno, esa es la manera en la que trabajamos. Acuérdense que avanzo y le doy clic aquí arriba y son ejemplos de qué puedo manipular, qué puedo hacer con el Excel de manera muy muy básica, ¿de acuerdo? Ahora, también cómo funcionan las fórmulas en el Excel. Esto es como una calculadora, ¿de acuerdo? Siempre que yo me ponga dentro de un casillero y yo apriete la tecla igual, le estoy dando la indicación al Excel para que me genere una fórmula, ¿sí? Y cuando hablo de fórmulas, puedo yo hacer una multiplicación, puedo hacer una división, cualquier operación la puedo hacer en el Excel. ¿Cómo la hago? Bueno, por ejemplo, si yo quiero multiplicar 45 por 5, ¿ok? Vean, voy a hacer esta multiplicación que en la calculadora la puedo hacer. En el Excel solamente hago esto, pongo igual y digo 45 y busco la tecla del asterisco, o sea que la multiplicación, vamos a usar el asterisco, 45 por 5, le doy Enter y ya me da 225. Entonces, para la multiplicación vamos a usar la simbología asterisco, ¿de acuerdo? En el caso de la división, el símbolo que voy a usar va a ser el símbolo diagonal, ¿ok? Este diagonal nos va a servir para dividir. Vamos a suponer que quiero dividir 100 entre 20, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hago? Pongo el igual y digo 100 entre 20 y me da 5, ahí está, vean, ya hice la división, ¿ok? Y si quiero hacer operaciones más complejas, como por ejemplo, vamos a suponer que tengo que multiplicar B por A entre 2. Por ejemplo, vean esta formulita, donde B vale 400, A vale 20, ¿sí? Si yo quisiera hacer esta fórmula, multiplicar B por A entre 2, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Aquí es donde empiezo a utilizar paréntesis. Sí, el paréntesis, voy a seguir lo que me dice mi formulita. Esa es una fórmula inventada nada más, ¿no? Quiero multiplicar B, que es 400, por, busco el asterisco, el valor de A, que es 20. Cierro el paréntesis y le digo dividido entre 2. Y vean cómo me da el resultado, 40.000. ¿De acuerdo? Entonces, para operaciones un poco más complejas, ¿sí? Observen ustedes también que aquí al escribir a veces en el Excel, vean, puse operaciones más complejas y como que aparecen tres cuadros. Entonces puedo seleccionar y si le doy acá combinar y centrar, vean qué hace, mis títulos que voy poniendo en mis tablas me los me genera toda una fila, centra mis textos, ¿de acuerdo? Entonces, para operaciones más complejas voy a usar esto, ¿ok? Y ¿qué pasa cuando quiero poner un valor fijo? Un valor fijo, me refiero a que, por ejemplo, si fuéramos a multiplicar 100 por A entre 2, ¿sí? Vamos a suponer que los valores de A vayan cambiando. Vamos a suponer que A puede valer 20, 30, 40. Estos solo son ejemplos de que les estoy mostrando de qué ocurre con los valores fijos. Aquí en esta formulita, yo que estoy tratando de decir que los valores de A, estos que ya puse acá, ¿okay? Que son 20, 30 y 40, los voy a multiplicar por 100 y lo voy a dividir entre 2, ¿sí? En este caso, el valor fijo, digamos, que no va a cambiar, va a ser este valor 100,
Entonces, lo que tendríamos que hacer para fijar este valor, voy a usar un valor fijo. Tienen que buscar este simbolito de pesos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta fórmula? ¿Sí? Aquí en esta fórmula le estoy diciendo al Excel que multiplique este valor fijo 100. Ahí lo voy a poner aquí a un lado. El valor fijo va a ser 100, lo pongo en una celda. Este valor 100 lo voy a multiplicar por cada valor de A. Estos valores de A son los que van a cambiar por 20, por 30, por 40. ¿Sí? Entonces, esta formulita, a ver, la voy a subir acá. Está, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo esto? Pues digo, igual, abro un paréntesis y digo, voy a multiplicar 100, aquí está, selecciono mi celda donde está el 100, por, elijo el primer valor de A, que va a ser el 20, cierro el paréntesis y le digo, lo divido entre 2, ¿ok? Pero aquí, como estoy fijando al 100 para que no cambie, agarro a la letra donde me quedó el valor 100 y lo voy a encerrar entre, le doy clic, la letra tiene que quedar encerradita entre los signos de pesos, ¿ok? Y ya de esta manera estaría yo fijando que en la fórmula el 100 queda fijo. Bueno, el 2 es fijo de entrada porque aquí se lo estoy poniendo constante, pero me refiero a un valor como este. Y el 30 y el 40, lo único que tengo que hacer es arrastrar tres casilleros y ya está. ¿Qué hizo mi Excel? Que ahora el valor de A lo cambió a 30 y a 40, y ahí está. Ya de esta manera hice mi valor fijo, ¿de acuerdo? Otro elemento que me sirve es el exponente. Para el exponente, que en el caso de la función exponencial, van a buscar este simbolito, que es el simbolito de un piquito para abajo. Por ejemplo, si voy a elevar 3, a ver, ¿cómo podríamos poner aquí los símbolos? Insertar símbolos, creo que no tiene ecuación, bueno, tendría que ser con un cuadro de texto. Vamos a poner un cuadrito de texto, ¿sí? Vamos a suponer que lo que yo quiero poner es una función que es f de x igual a, vamos a inventar una función que sería 5 elevado a la potencia x. Entonces, está por acá, ¿okay? 5 a la x. Esta, vean, yo quiero esta función, la voy a hacer un poquito más grande. Esta es una función exponencial, 5 a la x. A ver, voy a mover acá estos datos de la tabla, ¿sí? Vamos a suponer, voy a quitar año y voy a quitar población. Bueno, sí, voy a dejar este valor. Valores de la fórmula. Vamos a calcular los valores de la formulita, ¿ok? Voy a calcular el valor de 5 a la x para 1, 2 hasta 10, ¿ok? Entonces, aquí lo que, para representar esta funcioncita, pongo igual y pongo 5. Y para eso me sirve la función exponente, que es un piquito hacia abajo, y selecciono mi exponente, que en ese caso va a ser 1. Le doy enter y ya va a cambiar. Y una vez que yo ponga la fórmula, arrastro y ya vean cómo se genera. Aquí lo que hizo mi función es 5 al cuadrado, 5 al cubo, 5 a la 4, y ya me generó todos estos valores. Bueno, pues esto es lo principal que les podría mostrar con respecto a las hojas de cálculo, al Excel, ¿de acuerdo? Es importante darle cierto orden cuando ustedes me pongan tablas, gráficas. Y si requieren poner procedimientos o explicaciones, pueden usar cuadros de textos como este, ¿sí? Pueden escribir acá sus conclusiones, ¿okay? Y etcétera. Bueno, igual otra observación es que, pues cuando escriban, traten de ver, y yo siempre les recomiendo que utilicen letra Arial número 12, ¿sí? Para el caso de las conclusiones, ¿de acuerdo? El caso de las conclusiones es letra Arial número 12, ¿ok? Respecto al número de líneas, ¿sí? Cuando me dicen, por ejemplo, 5 líneas, eso es algo muy importante también, que en un documento de Word, a veces me preguntan, oiga, asesor, y
¿Cuánto es 5 líneas? Bueno, vamos a ver, a sacar el estimado, ¿sí? En un texto de Word, en letra Arial, ¿okay? Vean ustedes cómo podemos establecer 5 líneas, ¿okay? Estas 5 líneas, ¿a cuánto equivale en un documento? Pues ustedes la pueden redactar en Word. Si nosotros vamos y lo pegamos acá en las conclusiones, lo único que va a pasar es que vean cómo en mi cuadro de texto lo tendría yo que hacer un poquito más grande. Está, vean. Esas 5 líneas del Word, más o menos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, aquí son 5. Y ahí está, vean. Mis 5 líneas de Word equivalen a 5 y media, más o menos hay una variación, utilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, un cuadro de texto con una anchura de 6 cuadros de Excel, con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿qué será? Unas 10, ahí está, de 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, unas 9 líneas, más o menos es un cuadro como de 10 casilleros, y aquí puedo poner yo mis conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que les quería yo compartir, espero que haya sido claro. Bueno, ahí está la conclusión, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, puede ser de 5 por 6 o de 6 por 6 mi cuadro de texto para poner mis conclusiones, ¿de acuerdo? Pues eso sería todo. Por mi parte, pues les agradezco su atención y espero que este pequeño video del Excel para usar fórmulas, para hacer tablas, les sea de mucha utilidad. Muchas gracias.